La neta, este tuit, digamos, me hizo el día. Esta es una muestra más de que morena. Es la cuarta transformación del PRI. Adivinen quién ha estado con la mayoría de priistas durante sus años de carrera política. Quién ha estado en el gobierno gran parte de todos estos años. Sí, lo pueden ver. Ahí está Manuel Bartlett. Manuel Bartlett con López Portillo, Carlos Salinas. Otro priista que se dice diferente. Que se dice... Bueno, lo han marcado como un luchador social. Un político nunca será un luchador social. Siempre persigue sus propios intereses, no el de una comunidad, no el de un país en conjunto. Siempre sus propios intereses. Y me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Y también está con Claudia Sheinbaum. Así como dice el tuit: No somos iguales. Son peores. Morena se está viendo muy déspota. Ya como siendo gobierno. Claudia Schembaum en eso supera a López Obrador. Si sí, sí, López Obrador es pesado y muy autoritario, podríamos decir, Claudia Sheinbaum se pasa. Esta imagen nos muestra que el PRI no se crea ni se destruye solo se transforma en la secta. Hay de ustedes si quieren seguir creyendo en que Morena es un partido político diferente. <laughs> A mí nada más me da risa. Ya. Después de todos estos años... Digamos que ya me da risa. Y sí esta imagen es buenísima. Entiendo, muchos dirán, es que Barlet lleva años fuera del PRI. Como dice un conocido, lo priistas no se quita ni con un exorcismo ni bail ni yendo a bailar a Chalma, y menos en Semana Santa. Lo priista se queda para siempre. Las mañas, la corrupción, los malos manejos, etcétera. Parle llevó toda su vida prácticamente en el PRI. Estuvo en gobiernos priistas. Él fue el artífice de la caída del sistema digamos que él es el máster del fraude electoral y tiene varias cuentas pendientes, por ejemplo, el caso de Enrique Kiki Camarena. ¿Cuántos Ah, también buen Manuel, buen día. No hay que olvidarnos del periodista Manuel Buendía, que es otro de los esqueletos de Manuel Barlet. Damas y caballeros, ¿ustedes qué opinan como dice de a Que en paz descanse. Espero sus comentarios. Bye.